Profesores de todo el estado marchan en protesta debido a las reformas educativas y por la evaluación a la que deben someterse. Cerrarán escuelas públicas de Cancún el siguiente ciclo escolar. Por otro lado, la Secundaria Técnica Pesquera de Puerto Morelos debe volver a formar especialistas en la mar. Invita a la Asociación de Padres de Familia de los Papás a interponer quejas en derechos humanos en contra de los maestros por el paro laboral. Entrega a la Secretaría de Hacienda la propuesta del presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2016. Empresarios detallan dónde se necesita reforzar o quitar algunos conceptos. Pésimas y deprimentes se encuentran las instalaciones del juzgado familiar, que se está cayendo a pedazos. Extorsiona policías estatales a pobladores de varias comunidades en Chetumal. Los detalles en unos momentos. Bienvenidos a Notivisión. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Notivisión. Yo soy Pedro Mart y ya estamos listos para llevarles toda la información generada en la península de Yucatán. Antes les proporcionaré nuestros números telefónicos. En Cancún nos pueden llamar al 843-6500 y del interior de la República sin costo al 01800-226-2510. También nos puede seguir en nuestras redes sociales para tener un contacto directo y estar más atentos a nuestra programación en Facebook, Tu Canal 10, y en Twitter, arroba Tu Canal 10. También nos puede seguir en nuestro diario digital, noticiascanal10.com. Comenzamos con la información. Escuelas para el siguiente curso escolar cerrarán sus puertas. Todo esto aquí en Cancún, escuelas públicas, ante la falta de alumnos. Para el próximo ciclo escolar se espera el cierre de dos escuelas públicas de Cancún. Se trata de la primaria José Ortiz de Domínguez y la secundaria Cecilio Chi, ambas en turnos vespertinos. Estas escuelas dejaron de recibir desde hace 2-3 años a alumnos de los primeros grados, de primero, de segundo, y es un cierre natural. Ahora en la José Ortiz de Domínguez nada más existen, para el próximo curso escolar, 19 niños que pasarían a sexto y 7 niños que habían en quinto, que realmente pues no justifica el tener un turno vespertino abierto. Esta situación desde hace algunos años se presenta en este municipio debido a la falta de demanda de algunas escuelas del centro de Cancún principalmente y de los turnos vespertinos. Pues en una escuela, en este curso son dos, pero el año pasado cerramos Manuel Crescencio Rejón, que ya no había demanda. Y 2 años atrás no habíamos cerrado absolutamente. La primera escuela que fue el cierre fue la Salvador Díaz Miró, que ya tiene más de como 5 años. Después la Margarita Maza, después la Huichita. Es la zona del centro. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informó para Notivisión Karina Díaz. Cerca de 500 profesores de Cancún realizan paro laboral, al igual que más docentes en el resto del estado. Realizan paro laboral profesores en prácticamente todo el estado, informaron docentes que se manifestaron este día en la explanada de la CEIC aquí en Cancún, que desde las 7 de la mañana comenzaron a llegar. Se calcula que se reunieron alrededor de 500 profesores para protestar en contra de la reforma educativa. De esto tenemos que dejar claro que no somos los que estamos aquí, todos los que estamos en paro. Es decir, hay compañeros que no están, que también están participando del paro. Hay compañeros que se van a integrar, por ejemplo, los que trabajan en el turno vespertino, también participan en el paro, pero se integran a partir del mediodía. Nosotros tenemos en cuenta que tenemos aproximadamente el 50% o más de las escuelas en el paro laboral. A nivel estatal estamos en la misma condición, pese a lo que pudiera darse por la versión oficial. Somos un gran número y como bien saben, pues no somos de un solo sindicato, somos de diferentes sindicatos.
Comentaron que si la participación no fue al 100%, como en otras ocasiones por parte de maestros, es por la intimidación que hay, pues se informó que autoridades dispusieron realizar una supervisión extraordinaria en los planteles educativos, por lo que aseguraron que el siguiente paso será buscar un encuentro con el Congreso del Estado. Es por eso que vamos a recurrir ahora a los congresos estatales. Ya el Estado de Morelos, el Congreso del Estado de Morelos ya emitió un punto de acuerdo para reclamar estas situaciones de afectación a la educación, lo emitió a favor de los maestros para hacer una revisión completa. Por lo tanto, estamos planteando hoy que es importante e imprescindible que el Congreso del Estado de Quintana Roo reciba a los maestros para escuchar nuestro planteamiento y tomar las medidas suficientes para hacer una revisión exhaustiva a todo el sistema educativo, porque además no olvidemos que cada año el presupuesto al sector educativo lo están reduciendo esos mismos diputados. Además, solicitarán a cortes internacionales su apoyo y continuarán trabajando de manera jurídica. Ante el posible rechazo de algunos padres de familia por el paro laboral, profesores explicaron que para empezar, los 200 famosos días efectivos de clases no son reales como hacen creer las autoridades. Hay otro factor muy importante. Se habla de 200 días de clase importantísimos, pero tiene que saber el pueblo y los medios que esos 200 días de clase son ficticios, porque hoy, esta semana, se están entregando calificaciones finales. Es decir, después de que se entrega, vamos a trabajar en retroalimentación. Pero tristemente, los alumnos, como ya saben, que no tienen mayor problema y ya acreditaron a pasar al siguiente curso escolar, ya no asisten, ya no les interesa, ya no trabajan. Entonces es una mentira total que los 200 días de clase sean efectivos e indispensables. Mentira. Finlandia tiene 126 días de clase y no pasa nada. Hay un alto nivel educativo. Lo que tenemos en México no es necesidad de más días de clase, sino alto nivel académico en los planes y programas de estudio. Finalmente aseguraron que esta lucha no va a parar y se unirán próximamente a nivel nacional. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informó para Notivisión Karina Díaz. En Tulum, docentes y padres de familia también realizaron una marcha encabezados por el maestro Humberto Huicab, quien lanzó consignas en contra del gobierno y los medios de comunicación. Que la reforma educativa ya es mandato constitucional, además de que el Pleno de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación avala que aquellos profesores al servicio del Estado que se ausenten por 3 días consecutivos sin causa justificada o acumulen 3 faltas discontinuas en un plazo de 30 días naturales pueden ser separados de su cargo. La mañana de hoy, alrededor de 50 personas entre docentes y padres de familia realizaron una marcha, desde luego encabezados por el maestro pseudolíder Humberto Abán Huicab, quien arriba de carro y equipo de sonido lanzó consignas contra el gobierno y medios de comunicación. Con pancartas en manos y cánticos de desaprobación, la mañana de este miércoles, los aproximadamente 50 maestros de Tulum realizaron una marcha en las calles principales de esta para manifestarse en contra de las nuevas disposiciones de la reforma educativa. Fue en punto de las 9 de la mañana cuando el medio centenar de docentes se reunieron en el Parque de la Croc. Posteriormente iniciaron su recorrido por las avenidas Satélite y Tulum hasta terminar en los bajos del Palacio Municipal. Justo y equitativo, con un México lindo, con buenas bases, valores y principios, el maestro merece respeto. Maestros como Humberto Abán Huicab continuamente está manifestando que a los docentes no se les da la voz, pero en realidad, amable televidente, todo lo relacionado a sus marchas y peticiones, al igual que mandatos de la Suprema Corte y autoridades educativas, siempre han sido publicadas. El pseudo líder quiere un ataque mediático contra el sistema, pero no se atreve él a ser la fuente informativa. Juzgue usted mismo, amable televidente. Con información de Francisco Canuel para Notivisión, Roger Mora. Invita a la Asociación de Padres de Familia de Benito Juárez a los papás a interponer quejas en derechos humanos en contra de los docentes por el paro laboral. Raúl Lara Quijano, presidente de la Asociación de Padres de Familia de Benito Juárez, ante el paro laboral del día de hoy por parte de profesores, invitó a los papás a interponer una queja en derechos humanos. Invito a las asociaciones de padres de familia, que los maestros que hagan su movimiento
abandonando sus grupos, demanden hasta la Comisión de la Nacional de los Derechos Humanos aquí en Benito Juárez, y para darle seguimiento, hay un sustento, existe un sustento en realidad que los maestros faltaron. Eso es una recomendación, una invitación que le hago a padres de familia y sobre todo a las asociaciones que son los que llevan, por decir, que somos la columna vertebral en las escuelas. Pues este paro laboral lo considera como un capricho por parte de los profesores. Creo que siempre las mamás y los papás hemos tenido una admiración y respeto por los maestros, ¿verdad? Pero creo que también nuestros hijos tienen derechos a la educación. Tengo entendido que la Corte Suprema de la Justicia de la Nación, de los 21 pliegos petitorios que pidieron, ya fueron rechazados varios por estos jueces, ¿no? Podríamos llamarles así. Y yo hago un exhorto y sigo exhortando a los maestros que estamos a punto ya de finalizar este ciclo escolar que para mí un 90% tuvo de avance el calendario escolar. Y no se vale que a días de terminar hagan por caprichos de ellos, porque son caprichos. En verdad yo creo que la reforma educativa ya está aprobada. Es una evaluación que en realidad todo profesionista lo necesita hacer. Finalmente, Lara Quijano recomendó que esta clase de manifestaciones deberían de realizarse durante el periodo vacacional. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informó para Notivisión Karina Díaz. La Secundaria Técnica Pesquera de Puerto Morelos debe volver a formar especialistas en la mar. Lejos de pensar en su reubicación, la Secundaria Técnica Pesquera de Puerto Morelos debe de retomar su vocación y formar especialistas en la mar, porque la industria privada y pública los requiere, opinó el analista Juan José Morales. De entrada dijo que esa escuela se la abandonó deliberadamente, al igual que en su momento Ferrocarriles de México, para venderla. El pretexto es que está muy mal la escuela y que por lo tanto hay que trasladarla a otro lugar. ¿Pero por qué trasladarla y no reconstruirla? ¿Por qué no es posible hacer unos edificios nuevos, tan buenos como los que hubo en un principio? ¿Y por qué no dotar a esa escuela de las embarcaciones que tuvo en un principio, de los talleres que tuvo en un principio, del equipo de pesca que tuvo en un principio, de la maquinaria y los motores y demás que tuvo? A mí me tocó ver el nacimiento de esas escuelas, de las escuelas técnicas pesqueras de todo el país. Fue un proyecto extraordinario. La vocación de esa escuela fue dar una especialidad técnica de pesca, navegación, veleo, motores, etcétera, a los alumnos que cursaban la secundaria. Ahí tenemos un lugar privilegiado donde se puede no solo mantener esa escuela y revitalizarla, sino darle un nuevo carácter. Darle también ahí a los jóvenes la oportunidad de capacitarse en una cantidad de actividades náuticas que son muy necesarias en Quintana Roo. Aquí tenemos en la zona norte tres áreas naturales protegidas visitadas por miles y miles de personas. Tenemos Isla Contoy, tenemos el Parque Marino Costa Occidental de Isla Mujeres Cancún y tenemos arrecifes de Puerto Morelos. En los tres hay muchísimos prestadores de servicios náuticos que necesitan personal capacitado. Pero la mayor parte de los capitanes, motoristas, mecánicos, buzos y expertos en deportes náuticos son empíricos. Con imágenes de Giovanni Tamayo para Notivisión, Patricia Vázquez. Tras el anuncio del recorte presupuestario federal, empresarios especifican dónde se necesita reforzar o erradicar algunos conceptos. Tras el anuncio del recorte presupuestario federal que se hará con el esquema de presupuesto base cero, empresarios opinaron al respecto. Es la promoción a través del Consejo de Promoción Turística de México, pero ese recurso sale fundamentalmente del DNI, del derecho que pagan los visitantes extranjeros cuando entran al aeropuerto. Ese derecho está distribuido de una manera incorrecta, porque por decir, ¿no?, Quintana Roo, que genera una parte muy importante de este recurso, no regresa en la misma proporción. Asimismo, mencionó algunos conceptos que necesitan suprimirse. Estar triplicando muchas veces la supervisión y estar encima de los turisteros hace que sea una actividad difícil en lugar de fácil. Igual la Hacienda tiene una cantidad de cobros inmenso, ¿no? A los náuticos, por ejemplo, nos cobran 65 impuestos y derechos.
Es una barbaridad y contra eso hay que sufrir. En otro tema, de forma paradójica, el empresario también destacó y criticó la falta de atención hacia la compañía que representa y que abonó casi $500,000 para las playas públicas de Cancún, que fueron recientemente reconocidas con el distintivo internacional Blue Flag. En la cámara, Germán Espiridión. Para Notivisión, Linda Gual. El presupuesto de la Federación para el 2016 afectará algunos rubros de la salud para los estados de la República. El presupuesto de la Federación para el 2016 vendría a afectar algunos rubros de la salud para los estados de la República, pero en espera de que el mismo gobierno local pueda acceder a recursos ante el bajo presupuesto aprobado en la Cámara de Diputados y de esta manera no afectar a la población. El secretario de Hacienda informó que para el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación 2016 se van a eliminar 56 programas presupuestales. Creo que en ese sentido tanto los municipios como el estado tendrá que reforzar fuertemente los programas. Cuando se habla exclusivamente de temas federales, por ejemplo, como el IMSS o como el ISSSTE, que son entidades federal, del INDO de federal, pues es un poquito problemática porque va a impactar con la ciudadanía. Afortunadamente también está el tema del Seguro Popular, que también ha venido a coadyuvar. Lo anterior como resultado de la revisión que se hizo de estructura programática que entregó este martes la Cámara de Diputados. De 818 programas, 201 se funcionaron para quedar en 99 y 7 se resectorizaron. Puedes dejar de hacer una calle, puedes dejar de poner una lámpara, puedes dejar del tema de obra pública, pero el tema de salud yo creo que es muy delicado y que pues obviamente lo importante aquí es que se les dé el tema de la salud pues a todos los mexicanos, ¿no? Con imágenes de Javier Valladares, Juan Carlos Mendoza, Notivisión. No se pierda el estreno del primer capítulo de la serie Aeroshow Cozumel 2015, que se llevará a cabo este domingo a las 9 de la noche. También podrán ver la serie en nuestras redes sociales, en Facebook, Tu Canal 10, y en Twitter, @TuCanal10. Y participe en nuestras dinámicas, ya que daremos regalos sorpresas, gorras, playeras autografiadas del Aeroshow Cozumel. Así es que ya lo sabe, no se lo pierde, el próximo domingo a las 9 de la noche, el primer capítulo de la serie Aeroshow Cozumel 2015. Vamos a un corte comercial y regresamos con más información. OVNI Boutique, la boutique de las estrellas. Con ropa exclusiva y diseños de vanguardia, OVNI Boutique te da la facilidad de adquirir lo que necesitas para lucir espectacular en tus eventos de bodas y 15 años. OVNI Boutique te hará sentir especial con sus prendas de etiqueta y accesorios de la más alta calidad. Nuestro compromiso es darte una atención personalizada para asesorarte como te lo mereces. ¿Deseas lucir como una estrella de pasarela? OVNI Boutique es tu respuesta. Todo esto solo en OVNI Boutique, la boutique de las estrellas. En estos días, Cablemás hará cambios a su alineación de canales en Quintana Roo. Nos podrán encontrar en el canal 150 y próximamente nos encontrarán permanentemente en el canal 153. Esto con el fin de brindarle una mejor calidad en el servicio a sus suscriptores. Consulte con su sistema de cable local y continúe disfrutando del Canal 10, la televisión que va contigo. Gracias por continuar con nosotros y viajamos a Playa del Carmen con el siguiente bloque informativo. En protesta por las reformas educativas y por la evaluación ratificada por la Suprema Corte de Justicia a que deben someterse los maestros del país, esta mañana un grupo de no más de 100 profesores del municipio marcharon en protesta por la Quinta Avenida y se unieron al paro de labores que al menos este miércoles se dio en toda la entidad. Datos imprecisos dijeron que por lo menos 20 escuelas de educación pública del municipio de Solidaridad se unieron a esta protesta que se extendió a todos los municipios quintanarroenses. ¡Gobierno farsante que mata estudiantes! ¡Gobierno farsante que matas estudiantes!
Las mantas y pancartas que portaron los profesores llevaban consignas en contra de las reformas educativas y se coreaba la oposición contra el sistema de gobierno mexicano. El recorrido de los profesores inició sobre la avenida Constituyentes, atravesó toda la zona turística. ¡Estado turistero y el pueblo sin dinero! Y arribaron hasta la avenida Juárez, para de ahí, sobre la 30, doblar sobre la calle 8. ¡Escucha! ¡Únete a la lucha! ¡Pueblo, escucha! ¡Únete a la lucha! Y dirigirse al Palacio Municipal, en donde nadie los recibió, permanecieron un momento. ¡Maestro! Más tarde cerraron sus pancartas y se fueron. Con imágenes de J.A. de la Rosa para Notivisión, Lourdes Mata. El 2014 fue un verano muy bueno comparado con el 13 y si nos vamos años atrás. A partir del 14 se ha incrementado el número de turistas en Playa del Carmen y la Riviera Maya. Por lo tanto, esperamos que este verano supere el verano de 2014. La temporada de verano 2015 para la Riviera Maya promete ser muy exitosa, según comentaron por separado representantes de hoteleros y restaurantes, ya que se espera rebasen los topes alcanzados durante 2014. Gracias al trabajo de promoción que se ha hecho del destino, aseguraron a Notivisión los representantes de diversos sectores empresariales. Buenísima la temporada de verano. Viene fíjense de algo muy interesante. La temporada baja, que fue junio, se ha mantenido en muy buenos niveles en comparación a los años anteriores. Y eso, por lo que hemos visto en las reservaciones a partir de las vacaciones que comienzan en el 14 de julio, se está firmando perfectamente bien. Hay muy buen movimiento. Ya Playa del Carmen es un municipio muy fuerte en crecimiento. Se nota la mano definitivamente del presidente municipal, de Mauricio Góngora, del trabajo que está haciendo, y pues yo no veo nada que seguir trabajando y buscar la forma de seguir creciendo y seguir generando empleos. Pero el trabajo no termina ahí, sino que existe un constante interés en renovar y ofrecer al turismo el mejor servicio, siendo la actualización y profesionalización la constante que se vive en la Riviera Maya. Y bueno, pues la promoción que también se está haciendo a nivel municipal, el municipio está promocionando Playa del Carmen, corazón de la Riviera Maya, en todas las ferias internacionales. Tenemos el apoyo del presidente municipal, Mauricio Góngora, que nos ha incrementado muchísimo el turismo. Tan es así que ahorita estamos a un 85%, cuando en años anteriores, si estaríamos en 60%, echábamos campanas al vuelo, ¿no? Entonces, desde la temporada alta hemos mantenido muy buen nivel de ocupación y de acuerdo a las promociones del municipio y del estado, pues esperemos que esto vaya en aumento. Reportando desde Playa del Carmen, Eduardo de Luna para Notivisión. Pablo Alcocer Góngora comentó a Notivisión que se sigue trabajando para tener la posibilidad del manejo del dólar más accesible, debido a que es un lugar turístico el cual recibe muchas divisas, no solo el dólar, y debería tener más posibilidades de manejo para un mejor funcionamiento empresarial, lo cual apoya la Cámara Nacional de Comercio. Mira, más que nada como zona fronteriza, eso sí lo hemos estado comentando en la Confederación. Aquí en nuestra zona, por el tipo de economía que tenemos, que es turismo, donde se maneja mucha divisa, no solo dólar, también se manejan otras monedas, tuviéramos la facilidad de operar, no tuviéramos las restricciones que marca la ley. Y pues hay cosas positivas en el aspecto que el presidente de la Confederación pues está trabajando en eso, no ha quitado el dedo renglón, seguimos trabajando en eso para ser más flexibles. Sobre todo en estas zonas, tanto en esta zona sur como en la zona norte del país. Para Notivisión, Perla Martínez. Rogelio Piña, originario de Acayuca, en Veracruz, fue rescatado por paramédicos en su domicilio ubicado en la calle 86 entre avenida 15 y 20 de Playa del Carmen, ya que llevaba 3 días sin poder moverse al parecer por un alza de glucosa en la sangre que lo tuvo al borde de la muerte y en la inconsciencia. Los vecinos de Rogelio Piña, de oficio barrendero, dieron aviso al 066 para solicitar ayuda, acudiendo paramédicos al domicilio, los cuales estuvieron a punto de derrumbar la puerta del lugar, ya que el ancianito no podía moverse del suelo donde se encontraba
estaba postrado, realizando un esfuerzo sobrehumano dada su condición, por intentar levantarse para abrir la puerta, cosa que no logró, ante lo cual los vecinos le pedían que arrojara la llave al alcance de la ventana, lo cual sí consiguió, y de esta manera pudo concretarse el salvamento de parte de los paramédicos. Vecinos solicitaron ayuda para Rogelio Piña, ya que no se le conocen familiares y se encuentra en situación delicada debido a su enfermedad. No, el domingo entró, lo trajeron, dicen, en un carrito, pero así bien mareado. Es que quizás se le subió el azúcar, la presión, como es diabético igual a mí. Sí, yo camino y todo y a veces ando con el azúcar hasta el tope de alto. Y él como está solo, ni quien lo inyecte ni nada. A veces pues va que yo le venda un café o algo así, cualquier cosa. Cuando hago tamales igual. Pero ahorita no lo había visto porque yo estaba enferma igual, apenas me estoy recuperando. Está mal, solamente por la radio que lo radean, a ver si viene su familia, porque nunca le he visto a su familia aquí. Dice que tiene un hijo, pero quién sabe él a dónde lo tiene, no sé más que. Reportando desde Playa del Carmen, Eduardo de Luna para Notivisión. El día de hoy se llevó a cabo el desayuno del festejo del Día Nacional del Ingeniero Civil en reconocido restaurante de la ciudad, donde se le reconoce como factor determinante para el desarrollo socioeconómico del país. En el desayuno estuvieron presentes ingenieros de la ciudad, los cuales fueron reconocidos con un cuadro personalizado. También estuvo presente el secretario de Gobierno de Solidaridad, Juan Carlos Pereira Escudero, el presidente de la Cámara de Comercio de Solidaridad, Pablo Alcocer Góngora, así como el ingeniero Eduardo Morentino Cejo, director general de Ordenamiento Ambiental y Desarrollo Urbano. El Colegio de Ingenieros de Playa del Carmen está conformado por aproximadamente 70 ingenieros y actualmente trabajan en el mejor desarrollo de la ciudad, así lo comentó su presidente a Notivisión. Mira, principalmente lo que el colegio hace es estar atento a las obras, ¿no? Ver cómo se desarrollan, cómo se van autorizando y poderlas dirigir junto con el empresario, ¿no? Hay que cuidar el medio ambiente, hay que cuidar las cavernas, hay que cuidar el ecosistema, ya que eso es parte importante de lo que Quintana Roo y Soledad ofrece a todos los inversionistas y a los turistas. Tenemos 64 afiliados al Colegio de Ingenieros Civiles, todos profesionistas, capacitados, listos para atender a la solidaridad. ¿No hay ningún ingeniero patito? No tenemos. ¿No han contado casos de ingenieros patitos? Bueno, la labor del Colegio de Ingenieros Civiles al hacer estas actividades es proyectar y promovernos ante toda la ciudadanía, que las asociaciones y grupos organizados, empresarios, empresarias y los ciudadanos sepan que hay un colegio de civiles que agrupa a los profesionistas. Entonces, que acudan a nosotros. Para Notivisión, Perla Martínez. A partir del viernes 10 de julio y hasta el domingo 19 se llevarán a cabo los festejos en honor de la Virgen del Carmen, patrona religiosa de la ciudad, y para ello el Comité de las Fiestas Tradicionales se reunió con la Oficialía Mayor para llevar a cabo estas festividades que tendrán un costo este año de 6 millones de pesos, informó Rafael Castro Castro, oficial mayor del gobierno municipal. Conjuntando todo lo que son los presupuestos, mayormente va a ser pues obviamente en el mismo esquema que, como comentaba yo hace rato, con los juegos mecánicos, con la parte artística, la parte cultural y ahorita pues bueno, la parte también familiar con el tema del circo Ataide. Habrá aproximadamente pues igual lo mismo, puestos de venta de diversos artículos, y también, también la participación del gobierno del estado a través de una expo de artesanos del estado que también estará presentándose precisamente en los terrenos de la feria, el recinto ferial. Castro Castro refirió que en lo que hace al aniversario del municipio, el 28 de julio, se realizará una sesión solemne del Cabildo y posteriormente se programan sorpresas culturales y musicales durante esta velada. Y reiteró que pese a la política de austeridad que se lleva a cabo en el gobierno municipal, no han cesado a ningún burócrata ni tampoco los salarios han descendido. Con imágenes de J.A. de la Rosa para Notivisión, Lourdes Mata. Debido a los cambios que está realizando Cablemás en su programación y en la alineación de sus canales, la señal de Canal 10 la podrán observar en el canal número 150 de manera provisional. Posteriormente estaremos en el canal 153 de manera permanente. Nosotros aquí en Canal 10 redoblaremos esfuerzos para que se siga informando día a día con nosotros. Vamos a un corte comercial, pero regresamos rápidamente. No le cambie. Prepárate para una explosión de adrenalina.
Te esperamos este domingo 5 de julio a partir de las 9 de la noche para vivir la experiencia como nunca. Aeroshow Cozumel 2015. Repeticiones martes, jueves y sábado a las 4:30 de la tarde. Emoción, adrenalina y mucha acción en el Aeroshow Cozumel. Solo aquí, por Canal 10. Ya estamos en temporada de huracanes. Recuerden tener siempre listo y a la mano alimentos enlatados, suficiente agua, un botiquín de primeros auxilios, lámpara y radio de baterías. Guarda en bolsas de plástico tus documentos importantes. Mantén limpio el exterior de tu casa de objetos que pudieran salir volando por el aire. Si tu casa está en zona de riesgo o no es segura, infórmate de los refugios más cercanos. Sigue las indicaciones y la información de las autoridades por los medios oficiales. Este fue un servicio de Canal 10, la televisión que va contigo. Continuamos en Notivisión y les proporciono de nueva cuenta nuestros números telefónicos para que estén en un contacto directo con nosotros. En Cancún nos pueden llamar al 843-6500 y del interior de la República sin costo al 01800-226-2510. Vamos al siguiente bloque informativo desde Cozumel. Nombran al nuevo presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana en Cozumel, al señor Eduardo González, quien dijo que dará continuidad a los programas y proyectos entablados anteriormente, principalmente integrar a Cozumel la ley insular que impulsará aún más al desarrollo del destino y estar a nivel competitivo de los otros destinos turísticos. Coparmex tiene la meta de integrar a 20 socios más para un mayor empuje empresarial. Estoy sustituyendo al licenciado Luis Alcerca Balmes. Él, por motivos personales, dejó la isla y pues ya no pudo continuar con su encomienda de presidente de la Coparmex. Entonces hizo una asamblea extraordinaria donde se me propuso como candidato y pues hubo una elección. Entonces le agradezco mucho al consejo y a todos los miembros de la asamblea, a todos los miembros de Coparmex que hayan votado por mí, y estoy muy entusiasmado en empezar a trabajar, en empezar a llevar la presidencia de este importante centro empresarial para continuar con lo que hasta el día de hoy se venía trabajando, que pues eran unos programas, como te acuerdas, que era la ley insular. Es muy importante que trabajemos, que nos unamos a los esfuerzos que ya ha hecho el presidente municipal cuando era diputado, que esta ley insular existe en muchos países y es un poquito hacer los ajustes razonables para que seamos competitivos en Cozumel. La Universidad de Quintana Roo realizó cambio en la coordinación del campus de Cozumel. El doctor Alejandro Alvarado Herrera fue nombrado nuevo coordinador interino de la Unidad Académica Cozumel, sustituyendo al anterior Erika Alonso, quien ocupó el cargo durante 8 años y que ahora está integrada a la UCRO de Playa del Carmen. El nombramiento se dio ayer en la sala de rectores de la UCRO de Chetumal por la rectora, la maestra Elina Coral Castilla. El recién nombrado coordinador interino informó que será en 6 meses que definan con certeza quién ocupará el puesto. El cambio obedece a que, bueno, venció el término, llegó a término el periodo de gestión de la maestra Erika Leticia Alonso Flores, quien era la coordinadora hasta hace unos días de la Unidad Académica Cozumel, y la Junta Directiva tuvo a bien designarla como coordinadora de la Unidad Académica Playa del Carmen. Dados esos hechos, pues era necesario designar a un coordinador interino de la Unidad Académica Cozumel, en tanto la Honorable Junta Directiva haga el proceso y tome una decisión con relación a quién será la persona que ocupe este cargo de manera como titular. Ella estuvo dos periodos de 4 años cada uno. Entonces, la legislación universitaria establece eso, ¿no? Que los cargos directivos, a partir de directores de división hasta rectoría, pueden ser ocupados hasta por 2 periodos de 4 años si la Junta Directiva decide reelegir para un segundo periodo una vez vencido el plazo, el primer plazo. Eso fue lo que sucedió con la maestra Alonso, y estuvo aquí durante 8 años al frente de la unidad académica, y bueno, pues ahora empieza su encargo en la unidad de Playa del Carmen.
Será en breve cuando las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado sean remodeladas y modificadas en su interior, en algunas áreas derivadas del nuevo sistema de justicia penal que se tiene en todo el Estado. Eso de acuerdo a Dilmer Azueta Vivas, administrador de esa dependencia, quien también dijo que se realizarán adecuaciones en un 95% del edificio, donde se instalarán nuevas oficinas en el área que fungía como comedor, para adecuarlas a 2 o hasta 3 cubículos que servirán para la atención a la ciudadanía. Y aunque aún no se tiene una fecha para el inicio y término de obra, lo cierto es que será antes de que culmine el presente año. Efectivamente, en fechas próximas se va a hacer una remodelación de las áreas, una adecuación que se va a hacer derivado al nuevo sistema de justicia penal que ya va a empezarse a funcionar aquí en el Estado y en Cozumel sobre todo, ¿no? Se están haciendo ahorita los trámites en el municipio, como es la cédula catastral, se está viendo el destino del suelo, se está viendo el no adeudo de impuestos predial y sacando los permisos y haciendo los trámites que nos solicitan de la... Como son recursos federales, pues tenemos que presentar nosotros esa documentación. Ya existe proyecto, ya hay adelantos, ¿no? Se pretende hacer una adecuación, pues estamos hablando creo que del 90 o 95% del edificio. Se van a crear, se van a formar nuevas áreas, nuevas oficinas. El presidente de la CANIRAC, Damián Miranda, expuso que los vendedores de comida que cuentan con un camión donde expenden su producto, tienen permiso de las autoridades municipales. Dijo que él tiene en cuenta que son 3 puestos que son semifijos y tienen permiso de la COFEPRIS. Agregó que deben de tener su licencia de funcionamiento. Lo que no se puede permitir es que se pongan en el centro de la ciudad, porque está prohibido. Vamos a hacer la aclaración de que hay ahorita diferentes modalidades de food trucks en Cozumel. Hay un food truck que está fuera de una plaza que está en la Claudio Canto, que él es un negocio de comida informal, que él tiene permiso de venta de la vía pública. Por otra parte, los otros dos food trucks, uno que se encuentra en la 11 y otro que se encuentra en el otro lado de la isla, se encuentran con licencia de funcionamiento. La única diferencia es que el food truck no funciona como tal de que se esté moviendo de un lugar a otro, sino está establecido en un local dentro de un predio. De hecho, si ven, el de la 11 con 30 está dentro de un predio y el que está del otro lado de la isla, por ser zona federal, no les permiten construir una cocina de cemento como tal. Entonces decidieron hacer una cocina móvil. Pero si ves, no están funcionando como los famosos food trucks que a nivel nacional, que se mueven en un lado y están en otro. ¿Estos no están afectando? Obviamente no. Al inicio no están afectando. De entrada no están afectando. Es como si está entrando nueva competencia de restaurantes porque se están poniendo como con licencia de funcionamiento. Aquí el tema es de que hay que crear una legislación y es algo que se tiene que hablar con el municipio de cómo se deben de regir estos food trucks. ¿Cuáles van a ser las condiciones para que puedan entrar? Porque ya entraron 3 a la isla y realmente ya es un tema que concierne a los restaurantes y ver cómo se va a legislar y bajo qué criterio se va a manejar. Si se va a manejar como una licencia de funcionamiento, si se va a manejar como un ambulante, porque si se manejan como ambulante, pues tenemos la regla de que en el primer cuadro de la ciudad no puede haber vendedores ambulantes extra, o sea, no se puede dar. Entonces necesitamos ver qué legislación vamos a aplicarle. Para Canal 10, Jorge Q. Los invito a que no se pierdan el primer capítulo de la serie Audio Show Cozumel 2015 que se llevará a cabo el próximo domingo a las 9 de la noche. También nos puede observar y puede observar el primer capítulo en nuestras redes sociales, en Facebook, Tu Canal 10, y en Twitter, @TuCanal10, ya que tendremos muchas sorpresas y regalos como gorras y playeras autografiadas. Así es que no lo olvide, próximo domingo a las 9 de la noche, el primer capítulo de la serie Aeroshow Cozumel 2015. Vamos al último corte comercial y regresamos a la parte final de Notivisión. Días Cablemás hará cambios a su alineación de canales en Quintana Roo. Nos podrán encontrar en el canal 150 y próximamente nos encontrarán permanentemente en el canal 153. Esto con el fin de brindarle una mejor calidad en el servicio a sus suscriptores. Consulte con su sistema de cable local y continúe disfrutando del canal 10, la televisión que va contigo.
Gracias a ti. Gracias por tu confianza. Canal 10 cumple 5 años en Yucatán. Transmitiendo para toda la península, Canal 10, la televisión que va contigo. Continuamos en Notivisión. Para brindarle un mejor servicio a sus suscriptores, Cable Más está haciendo cambios en la alineación de sus canales. Es por ello que Canal 10 lo podrán seguir en el canal 150 de manera provisional y posteriormente estaremos en el canal 153 ya de manera permanente. Nosotros viajamos a Chetumal con nuestra compañera Sandra Cortés. Buenas noches, Sandra. Buenas noches, Pedro. Buenas noches al auditorio. Desde la capital del estado te informo que el día de hoy entran en vigor los nuevos tarifarios de IVA para todas las comidas procesadas que se expendan en tiendas de conveniencia. Por ello, los ciudadanos son los más afectados al final del día con el pago directo de este impuesto. A partir de este 1 de julio, algunos alimentos preparados que se expenden en tiendas de convivencia pagarán el impuesto al valor agregado del 16%, lo que afecta directamente no solo a los consumidores que comprarán más caro los productos, sino también a los pequeños expendios, como es el caso de los vendedores establecidos en el aeropuerto de Chetumal, que de por sí realizaban el pago excesivo por la renta del espacio. Son 4,000 pesos por metro cuadrado la renta del espacio para cualquier tipo de negocio en el interior del aeropuerto, el cual incrementa cada año. Con la entrada en vigor de este impuesto en los alimentos, la economía de los pequeños expendedores de alimentos que tienen entre 1 y 2 metros en renta se dispara considerablemente, ya que deben encarecer los productos para poder sostener sus gastos. Por temor a perder su única fuente de empleo, los expendedores del aeropuerto se ven obligados a pagar los altos costos en las rentas, así como las contribuciones al Ayuntamiento Capitalino y la Secretaría Estatal de Salud. Séptimo mes del año arranca con la aplicación del IVA al 16% a alimentos procesados en tiendas de conveniencia. Cabe mencionar que el único afectado con el cumplimiento de esta regla hacendaria es el consumidor final, aseveró el presidente del Colegio de Contadores del Estado de Quintana Roo, Maximino Muñoz Lara. Hay que aclarar que el impuesto al valor agregado es un impuesto indirecto. Recordemos que los impuestos indirectos, quien los termina pagando es el consumidor final. Entonces, las tiendas no se verán afectadas porque ellas lo único que van a hacer pues es aplicarle el IVA. Y en este caso los consumidores, quienes consumen estos alimentos, serán los que van a cubrir ese impuesto. Cabe resaltar que la aplicación del IVA alimentos procesados va dirigido específicamente a las tiendas de autoservicio, mismas que a pesar de existir esta regla hace más de 15 años, no había sido aplicada en todos los expendios de este tipo, por lo que se ha generado grandes especulaciones al respecto. Añadió que las fondas y carritos ambulantes de comida que se encuentran establecidos no deberán reflejar ningún tipo de incremento en sus precios, ya que al pertenecer al régimen de incorporación fiscal están exentos de retener este impuesto. Docentes y administrativos del Instituto Tecnológico de Chetumal, en espera de respuesta sobre la demanda y la solicitud entregada ante las instancias federales, en donde solicitan la baja definitiva del plantel de la directora Estela Rivera López. El secretario general, el biólogo Álvaro, ya realizó un viaje a la Ciudad de México, se entrevistó con las autoridades del instituto, entregó nuestro que es el pliego petitorio, contiene varias solicitudes, pero la principal de ellas pues obviamente es el motivo de este movimiento, que es que los maestros que tengan la base trabajadora y también el personal no docente, solicita entre diversos puntos, pero el más importante de ellos es la destitución inmediata de la directora general de este plantel. Los inconformes reunieron 170 firmas solicitando la destitución de la directora, debido a que el ambiente de trabajo desde su entrada al plantel ha sido bastante hostil
entre vejaciones, malos tratos y por la falta de cumplimiento a los lineamientos. El representante legal del sindicato, Rodrigo Cejudo, aseguró se ha tenido que recurrir a la solicitud debido a la falta de comunicación y de interés que Estela Rivera ha demostrado para resolver las inconformidades. El movimiento es exclusivamente en relación a la relación que existe con la directora y los miembros del sindicato y los demás empleados del plantel. No se trata de un movimiento donde esté el sindicato, que quede muy claro, y eso es importante establecer. No se trata de un movimiento en el que estén pidiendo prestaciones adicionales laborales, donde estén pidiendo la famosa quinta semana, donde estén pidiendo algún beneficio económico extra. Dejó en claro que las demandas de los huelguistas son exclusivamente hacia con el abuso de autoridad, los favoritismos y el trato déspota hacia con algunos de los trabajadores que la directora ejerce desde su mandato, por lo que la base trabajadora ha solicitado al sindicato la intervención para que realicen las acciones legales correspondientes para sustituir a Elvira Rivero del plantel. Con los días contados, se encuentra la directora del Instituto Tecnológico de Chetumal y Teché, Estela Rivera López, luego de que docentes y administrativos de la institución reunieran 170 firmas solicitando su destitución, mismas que fueron presentadas directamente ante la Dirección General del Tecnológico de México. El personal del Tecnológico de Chetumal inició desde hace 10 días, el pasado 23 de junio de 2015, un paro de brazos caídos en las instalaciones escolares, como medida de presión ante presuntos abusos de la directora en el manejo discrecional de plazas docentes y administrativas. Los inconformes iniciaron quejándose de que Estela Rivera violentaba el reglamento interno del personal no docente, disponiendo a su arbitrio la adjudicación de plazas y además de amenazar a los trabajadores de denunciarlos ante la Procuraduría General de la República si no dejaban de quejarse. Desde entonces, en el ITC se vive un clima sumamente hostil, pues el plantón de maestros se mantiene firme y la directora también se mantiene firme en sus amenazas e intimidaciones hacia el personal docente y administrativo que quiere su inmediata remoción. El tema de la inconformidad de los actos prepotentes y déspotas de la directora del ITC no es nada nuevo. De hecho, se han estado presentando desde que ella asumió el cargo, pero esta vez los docentes han dicho que no darán marcha atrás hasta que cumplan su objetivo de sacar a la directora. Al parecer es una historia que se repite aquí en Chetumal, ya que Estela Rivera López también fue corrida por los académicos del Tecnológico de Campeche, porque simplemente ya no la soportaban. Durante su dirección en Campeche solo hubo quejas de todo tipo, desde maltrato al personal, a los estudiantes, incluso se registró un episodio oscuro cuando Estela Rivera privó de la libertad a una estudiante en su propia oficina, un caso muy sonado y que todavía lamentan en el vecino estado campechano. Ahora, con un paso fuera del Instituto Tecnológico de Chetumal, a la ingeniero Estela Rivera López no le quedará más remedio que buscar otro tecnológico en el país que la soporte, porque este sistema educativo es muy benévolo con los pésimos elementos y malo con los buenos. Se despide de ustedes Fátima Vázquez. Quintana Roo no cuenta con las condiciones necesarias para que los maestros sean evaluados debido al equipo de cómputo obsoleto y el pésimo estado de los 10 centros de evaluación que hay en la entidad. La sección 25 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación solicitó a la Secretaría de Educación y Cultura modernice sus espacios para garantizar a los docentes las condiciones necesarias para su evaluación. Contienen algunas observaciones que creo deben de ser subsanadas, producto del consenso de los secretarios generales delegacionales en la construcción a manera colegiada, en el cual no estamos en desacuerdo que se aplique la evaluación, pero las condiciones con las cuales se aplica la evaluación, esas sí están dejando mucho de qué hablar.
A mediados del mes de junio, alrededor de 1.300 docentes en la entidad comenzaron con el proceso de evaluación de desempeño que contempla los exámenes en el mes de noviembre. La falta de condiciones e infraestructura para que los profesores sean evaluados obligó a la dirigencia sindical a solicitar a la Secretaría de Educación y Cultura modernice los 10 centros de evaluación que hay en el estado, mismos que se encuentran en deplorables condiciones. Estoy hablando de conectividad, estoy hablando de los mismos aparatos electrónicos, llámese computadoras, en las cuales los compañeros están presentando el examen, de los tiempos que se les está dando a los mismos compañeros cuando se cae la conexión. Tiene que haber alguien de la Secretaría de Educación para poder dar fe y el trabajador no siente el miedo de decir, a ver, se me cayó eso, ya quedé para afuera, ya no voy a poder presentar mi examen, se borró mi examen. O sea, todo esto tiene que estar completamente blindado. El dirigente sindical señaló que si bien ni las prestaciones ni las plazas de los docentes están en riesgo de perderse, es necesario blindar ciertas condiciones laborales ante la apertura que existe con las autoridades educativas, destacando que como cualquier trabajador, el maestro está sujeto a las condiciones de que la ausencia sin justificar de su sitio de trabajo tiene sus consecuencias, aunque también tiene derechos de días económicos. En Quintana Roo, profesores salieron a las principales calles de la ciudad de Cancún y Playa del Carmen para manifestarse en contra de la evaluación educativa. Por su parte, los docentes del sur del estado se plantaron en las instalaciones de la Secretaría de Educación y Cultura como parte del paro magisterial convocado a nivel nacional y donde además entregaron un pliego petitorio para un análisis en el proceso de evaluación de los docentes. Como parte de la invitación que se hace a nivel nacional, en nuestro estado se suma a este proceso, a esta invitación de paro nacional. Y en reunión el día de ayer, a nivel municipal, específicamente Bacalar y Chetumal y Otompe Blanco, se acuerda unirse a este paro, ¿no? Y se convoca a un plantón de las 7 de la mañana a las 8 de la noche en las oficinas de la CEI. Al menos 30 escuelas de Quintana Roo de nivel básico, tras un acuerdo con los padres de familia, suspendieron clases para salir en las calles y plantarse en las oficinas de la CEIC en protesta contra la evaluación docente, cuyo proceso inició a mediados de este mes de junio y donde alrededor de 1.300 docentes de la entidad comenzaron con el proceso de evaluación de desempeño que contempla exámenes en el mes de noviembre. Que el movimiento magisterial, pues bueno, está vigente. Que una de las demandas principales es contra la reforma educativa y en particular contra el proceso de evaluación que ya se está aplicando a nivel nacional y específicamente aquí en Quintana Roo. Entonces hacer ese llamado para una revisión más profunda. El día pasado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró constitucional la evaluación de los profesores, así como el hecho de que sean separados de sus cargos en caso de no acreditarla, en tanto que la Ley de Servicios Profesional Docente señala que los profesores cuentan hasta con 3 oportunidades para obtener un resultado satisfactorio. En caso contrario, deberán ser asignados a otras actividades distintas a la responsabilidad frente a grupo. Esta fue la información más relevante desde la capital. Regresamos contigo al estudio, Pedro. Que tengan una excelente noche. Hasta pronto. Gracias, Sandra. Muy buenas noches. Entrega la Secretaría de Hacienda la propuesta del presupuesto de egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016. La Secretaría de Hacienda entregó a la Cámara de Diputados la propuesta del presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2016, en la que, partiendo de la base cero, propone disminuir en 26% el número de programas presupuestarios de los ramos administrativos y de control directo del Gobierno Federal. Para el año en curso se tienen en marcha 1,097 programas presupuestarios, pero derivado de previo análisis, la cifra se contrajo a 818, con lo que cuentan los ramos administrativos
Ejecutivo y las entidades de control directo. La disminución implicaría la fusión de 261 en 99, la resectorización de 7, la eliminación de 56 y la creación de 4. Al considerar los programas de otros ramos como los autónomos de las empresas como Pemex y CFE, entre otros, se contemplan 851 para 2016. Entre las dependencias que registraron la mayor reducción en programas está el ISSSTE con 52.20. Le sigue la Secretaría de Relaciones Exteriores con 50, la Secretaría de Marina con 46.70, Medio Ambiente y Recursos Naturales 40.50 y entidades 39.40. El presupuesto de base cero que por primera vez se aplicará en México no tomará en cuenta los avances que cada dependencia realizó durante ejercicios fiscales anteriores, sino que partirá directamente con los programas y necesidades que cada directivo logre justificar. Con imágenes de Giovanni Tamayo para Notivisión, Patricia Vázquez. Pésimas y deprimentes se encuentran las instalaciones del juzgado familiar que se está cayendo a pedazos. Son prácticamente recientes las instalaciones de los juzgados familiares en la ciudad de Cancún, pero ya presentan serias fallas y carencia de servicios. Habla el abogado Marcos Domínguez Gómez, quien ha litigado en Cancún por más de 30 años. Normalmente no hay agua y ahorita que fui al baño a tratar de lavarme las manos y todo, no hay agua y no hay papel sanitario. Le fui a preguntar a las señoritas encargadas de limpieza y dicen que pues ellas no pueden hacer nada porque hasta que no les autoricen y dicen que en ocasiones ellas mismas tienen que agarrar el agua. Y eso no es correcto, no es justo. Este es un edificio nuevo, tiene que ser funcional en todos los sentidos. Aparte, ya son varias ocasiones que les cortan la energía eléctrica, lo cual afecta los juicios. Lo más grave es la injusticia y la poca preparación de los jueces. Nos señalan fechas para notificar de aquí a un mes y los actuales tienen que notificar en el momento más inmediato que se pueda. Yo tuve problemas con un juez la semana pasada, porque es un juez arbitrario, prepotente, y que se ve que no ha litigado. Y yo le puedo demostrar que yo sí he litigado. Las audiencias son muy tardadas por falta de entrenamiento y capacitación. Y una audiencia que debería tardarse dos horas, se tarda 5 horas. El otro día, la audiencia ya vamos a empezar, la semana pasada tuve dos, empezaba a las 10, pero realmente de aquí que califican las preguntas y empiezan todo eso, empezamos a las 11:30, terminamos a las 3:30. No es posible. Se necesita alguien que... Es necesario que el presidente del tribunal se entere de todas las cosas que están pasando aquí. En la Cámara, Luis Más informó para Notivisión, Augusto Ortiz. Se llevó a cabo el draft de jugadores de la Liga Mexicana de Béisbol del Pacífico de cara a la campaña 2015-2016, donde estuvieron elegibles peloteros activos de los Tigres de Quintana Roo. Con miras a la campaña 2015-2016 en la Liga Mexicana del Pacífico se llevó a cabo el draft de jugadores, mismo que contó con la presencia de representantes de los 8 clubes en Ciudad Obregón, Sonora. Fueron un total de 73 peloteros nacionales y 21 extranjeros los seleccionados en más de 3 horas de duración que tardó el draft. Entre los movimientos que se realizaron destacó el del joven lanzador Wilmer Ríos, el cual pertenece a la organización de los Tigres de Quintana Roo y actualmente juega en la Liga Norte de México con los Preseros de San Quintín. Wilmer fue la segunda selección de los Naranjeros de Hermosillo. Actualmente los Preseros son segundos en el standing de la LNM con 13 juegos ganados y 8 perdidos a 2 encuentros del líder los Diablos de Hermosillo. Por otra parte, los Charros de Jalisco fueron los primeros en seleccionar, siendo su primera opción el outfielder Aldo Flores. Los Mayos de Navojoa escogieron al lanzador Jorge Luis Castillo. Los Yaquis de Ciudad Obregón a Jonathan Aranda, los Venados de Mazatlán a Jesús Alfonso Sánchez, Cañeros de los Mochis a Octavio Arroyo, Naranjeros a Carlos Espinosa, Águilas de Mexicali a Gilberto Suárez y los Tomateros de Culiacán a Francisco Villegas. La información de la LMP para Notivisión Deportes, Nayeli Rojas. Y con esta nota llegamos al final de Notivisión. Recuerden que mañana tenemos una cita a la misma hora. Gracias por su preferencia y muy buenas noches.